fuimos los primeros en venir a vivir a Vencillón en el año 1965, en el mes de septiembre, y bueno, fuimos los primeros en venir a vivir aquí, aún estaban pintando el pueblo. Cuando colonización hizo el asunto este de las parcelas, pues ya empezaron a hacer el pueblo, y en cuanto hizo el pueblo ya de las Torres nos vinimos para aquí. Subimos de la Huerta de la Herida, subimos tres familias que en el Pilar no había, estaba yermo todo, y subimos ahí. Y muchos se fueron, y nosotros nos quedamos ahí. Yo ya me casé aquí, bueno, ya vine para Vencillón. Venimos que la mayoría no teníamos un duro, y menos mal que teníamos aquí muchas fincas y nos daban trabajo, y así fuimos tirando para adelante. Pues mira, quien iba al jornal, pues iba al jornal, y dice, no, pues te arreglabas con animales y lo que fuera en casa y ya está. Así íbamos pasando. Fue bastante, bastante duro aquí, porque se pensaban que esto pues era mejor, que las tierras, bueno, estaban... Yo fui elegido alcalde, el Herida se desentendió de todos estos asuntos y tuvimos que hacernos cargo nosotros. Entonces pues dependían exclusivamente de Sprus y no dejaban de ser pues un barrio, como si fuera un barrio, en los cuales la mayor parte de las cosas les llegaban hechas. Tenemos muchísima distancia a Sprus, entonces cualquier cosa que se planteaba del ayuntamiento de Sprus era ajena a Vencillón. No podíamos compartir servicios, no podíamos compartir mejoras, no. Era difícil para el propio ayuntamiento de Sprus.